Bueno, hoy atención porque habrá una charla muy, muy interesante. Liderazgo y trabajo en equipo. Algo que se busca permanentemente, pero para esto va a estar exponiendo el número uno. Estamos con Daniel Urcade, Gabriela Llorente, que es la encargada de traer este grande aquí a la ciudad. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Un gracias, placer, ¿eh? Hola, gracias, chicos. ¿Cómo están ustedes? Primero la anfitriona. Ahora te aprovechamos. Yo hablo de la presentación, el importante es él. Claro, es un lujo, Gabriela, tenerlo a Daniel acá. Sí, la verdad que es un lujo. Es el cierre para nosotros de la Fundación OSDE de este año. Hemos venido acá desde mitad de año con los eventos que hemos ido trayendo. Gracias al acompañamiento de los sponsors que confiaron en nosotros en un año complicado. Y bueno, y Daniel es la frutilla del postre, digamos. Y tanto es así que les quedó chico el auditorium, semejante auditorium. No, hermoso. Es que en realidad, no, hoy hicimos a la mañana un desayuno y estuvimos, sí, justos bastante de gente, pero en realidad nos está quedando chico el Teatro del Fuerte. Mirá porque vos. Ya tenemos casi 500 inscriptos y cerramos los cupos. Ya no, bueno. Estamos, contemos un poco quién no estamos es, anotando quién es, no estamos anotando más porque supone que por ahí alguno puede ser que falle, pero el teatro en eso es muy estricto y la capacidad de los inscriptos está anotada. Seguramente después caerá alguno que no se anotó, pero bueno, estaba claro que era con inscripción previa. Daniel Urcade dirigió la selección mayor de rugby durante ¿cuántos años, Daniel? Cinco años. La mayor, 5, y los Pampas, que era el equipo B, 4, 9 años. O sea que venís ya con... Y aparte... Toda la vida trabajando junto al rugby, ¿no? Y sí, entrenando, bueno, no, trabajando no. Jugando. Claro, como jugador, entrenador, todo amateur, como es el rugby, y de una época, una locura, como hacemos todo esto, porque es pasión pura, empecé a dedicarme y a pasar de ser mi forma de vida, también mi medio de vida, de casualidad. Y bueno, fui a entrenar al exterior y después volví para hacerme cargo de este proyecto que se está llevando adelante en Argentina y del cual es una linda oportunidad, como digo, de poder contar lo que se está haciendo. Un proyecto con objetivos a medio y largo plazo en este país parece medio utopía, y en un ámbito deportivo, ¿no? Donde el ganar o perder parece determinante, y sin embargo, mirá, los Pumas no ganaron nada. Ahora te vamos a aprovechar en esas comparaciones odiosas entre deportes, pero no. Hablemos primero del liderazgo. ¿Líder se nace o se hace? Un poco las dos cosas, pero a ver, lo más importante es el perfil, ¿no? Yo digo, los líderes tienen que ser sanos o naturales, si se quiere. A ver, por de pronto tuviste toda la vida en un lugar y de pronto llegaste al gerente. Bueno, ahora soy gerente, bueno, ahora cambio porque tengo que mi ser postura, líder. No, claro. Vos sos o no sos. O sea, o te sale o no te sale, es genuino, digamos, tiene que ser natural. Imponerse una personalidad que no se tiene es algo que no sirve. Y una persona que no es líder no significa que no sirva para otra cosa. Puede estar en otro lugar y desde otro lugar apoyar y que sirva igual. Si son perfiles, y creo que un líder de alguna manera sí nace con una personalidad de alguna manera distinta y se va formando y forjando porque a través de la experiencia va logrando mejorar, ¿no? ¿Y qué características tiene que tener ese líder para poder manejar un grupo y llevar adelante? Sea un proyecto chiquito, como una casa, como un comercio, una fábrica. Y tiene que tener la capacidad, una escuela. Exacto, la capacidad de convencer a quienes tiene a su cargo para que llevar adelante el objetivo y cumplirlo, ¿no? Las características y los liderazgos no son, no hay un solo tipo de liderazgo, hay distintos tipos de liderazgo y depende de lo que estés encarando, el objetivo que tengas. Por ahí te hace falta un liderazgo vertical, otro horizontal o cruzado, lo que fuere, mientras cumples el objetivo, que es llevar adelante un objetivo, digamos, y convencer a la gente que está con vos. Me parece que está bárbaro. La voz que están escuchando es la de Daniel Urcade, que hoy va a exponer sobre liderazgo y trabajo en equipo. ¿Para quién va dirigida la charla, las charlas que vos das, Daniel? Es absolutamente abierta a todo el mundo. Uno cuenta la experiencia a través de el proyecto que estamos llevando adelante desde la Unión Argentina de Rugby. Y bueno, se cuenta todo lo que pasamos, lo que estamos pasando, lo que viene, y surgen naturalmente similitudes con lo que pasa en el día a día, en tu trabajo, en una empresa, en lo que fuere, ¿no? No importa el ámbito, mismo que sean ámbitos diferentes, lo mismo, surgen esas similitudes, y creo que la idea es dejar un mensaje, al fin y al cabo, y un mensaje lindo, ¿no? Que en nuestro país, claro, como decía, se puede,
que las grandes cosas no están afuera únicamente, que las tenemos acá, que materia prima nos sobra, así que capacidad individual y colectiva hay, se necesitan proyectos, confiar y darle para adelante. Esos proyectos a veces tienen tropiezos. Eso te iba a preguntar, ¿un líder puede permitirse caer alguna vez o sentirse que pero si te levantas inmediatamente, es obvio, porque lógicamente no todo es que es fácil ni es de color de rosas. Justamente ahí está el liderazgo, cuando vos tuviste una caída, de saber sobreponerte y seguir. A ver, si hablas de una empresa donde vos tenés un proyecto, donde tus avatares económicos te tienen, vos estás cambiando permanentemente. Imagínate, si por una caída te fuiste, nada, no sirve para eso, exactamente. Exacto. Daniel Urcade, que va a estar hoy a las 19:30 en el Teatro del Fuerte. Daniel, y como entrenador de rugby, ¿cuáles fueron los momentos fuertes que a vos te tocaron vivir como líder? Digo, extra resultados, si se quiere, iba a decir extradeportivo, no. Extra resultados. Momentos que a vos te hicieron tomar decisiones y que sentiste que fuiste acompañado, a veces más, a veces menos, bueno, cosas, digamos, como líder. No, yo creo que estas cosas, como te decía, primero que terminé en esto de casualidad, no buscado. El rugby siempre fue amateur y es amateur en Argentina, y uno siempre fue con ese concepto de dar y de no de recibir, y de pronto te aparecen oportunidades. Objetivos nunca tuve de ser entrenador de los Pumas ni nada, porque eso me parece un objetivo tan alto, lo más probable es que te frustres. Si te preparas para eso, no sirve. Pero de alguna manera es eso, a eso iba. De alguna manera creo que uno se prepara para cuando aparezca la oportunidad. Claro, la vida te va sorprendiendo y estás. Exactamente. Yo terminé dirigiendo en Europa sin pensarlo, dejando un trabajo de más de 30 años. Trabajaba en un banco y era gerente del banco. Con una vida adentro, y de pronto irme y dedicarme al rugby por nada. ¿Eras líder también ahí? Y era gerente, sí. Pero bueno, pero hay gerentes muchos que son líderes y otros que no. Bueno, eso lo tiene que decir los que estaban a mi cargo, pero... Me da la sensación que sí. Y nada, y después dedicarme a esto, nada, es un placer y estoy feliz de la vida. Una decisión que fue... todavía hay gente que no estaba muy, me decía, estás totalmente loco irte, claro, y dejar todo lo que tuviste, toda una vida armada, pero la verdad que gracias a Dios fue la mejor decisión que tomé, así que creo que ese es el momento más importante, cuando decidí dedicarme al rugby, cuando acá no estaban dadas las condiciones, porque acá no había rugby ni ninguna posibilidad de trabajar del rugby. Hablando de condiciones que no estaban dadas, bueno, este fin de semana vivimos todos algo muy, muy bochornoso, y ahí salió un líder, que fue Carlos Tevez, diciendo, bueno, hay que solidarizarse. ¿No viste líder en el otro equipo, o viste que faltaron líderes en esto de solidarizarse como compañeros, como personas, como... Sí, mira, lo que yo veo en primer lugar, lo de Carlos Tevez y demás, cuando te pasa en contra vos salís a pedir, pero tampoco tuvieron esa actitud cuando pasó en otro momento. Yo lo que digo es que lo primero es... En cualquier deporte, cualquier equipo, primero están las personas, o sea, para mí pasa fundamentalmente por ahí, ¿no? Así como se jugó la final, el domingo hubo la final del torneo de Urba, y te voy a contar una pequeña anécdota. Faltaban 3 minutos para que termine el partido, Hindú Alumni, que son 2 equipos fuertísimos de Buenos Aires, Hindú perdiendo por 2 puntos y en pleno ataque ahí cerca de marcar un punto que iba a significar el campeonato, y un jugador de Alumni se lesiona mal y queda golpeado, y el jugador de Hindú, que estaba en procura de su tanto, paró el partido para atender a su compañero, a su rival, digamos, ocasional rival. Esto me parece que es el mensaje, porque primero está la persona, después el título es efímero, esto dura nada, y en el deporte, bueno, el fútbol, nada, yo la verdad que yo lo veo más como hoy, lamentablemente, comercial, más como un negocio que como un deporte, sí, ¿no? La verdad que es una pena. La cuestión amateur del rugby, si es lo que viene salvando ese deporte. Pero, a ver, ¿es porque es amateur? Pregunto, ¿eh? No, pasa por la formación de las personas. Porque el deporte es un ámbito para formar y mejorar las personas. Escuchaba hoy debería serlo. Tiene que ser, ámbitos, ese es el concepto, esa es la definición. En algunos ámbitos ocurre y en otros ámbitos, pero generalmente deja de existir eso cuando entra el dinero. Pero no en todos lados, porque yo digo, a ver, yo soy fanático del fútbol, te aclaro, ¿eh? Y soy obviamente, de Atlético Tucumán. Es un club chico. Porque es tucumano, vamos a decir. Sí, porque me gusta, porque jugué mucho y me gusta mucho todos los deportes, pero jugué al fútbol y jugué también en las ligas y todo demás. Y la verdad que veo en Atlético Tucumán un club chico, que hoy
lo conoce la gente, porque estuvo ciento y pico de años que no ganaba nada y estaba. Ahora trascendió un poco, pero Atlético es un ejemplo. Es un club chico que trabaja, que todo ahora, todos los logros que está teniendo, todo el dinero que le está entrando, le está invirtiendo y está haciendo un complejo de alto rendimiento, donde hay escuelas adentro, donde forman personas. Digamos que no está todo podrido, como digamos. Y es un lindo ejemplo y me parece que eso tiene que ver, como te digo, es la formación, uno tiene que apuntar a las personas. Primero las personas y después hablemos de lo que vos quieras. Creo que sin pensarlo, esta charla cae en un momento de nuestra ciudad también, que estamos pasando complicado a nivel nacional, como que escuchar esto realmente es volver a dignificar los valores que tenemos todos. De eso se trata. ¿No? Y Daniel, ¿cómo se sale de una difícil? Yo me acuerdo cuando vos decidís dejar, dejar a los Pumas, no me acuerdo contra quién era el partido, cuando estuviste no sé cuántos segundos con las manos agarrándote la cabeza y vos dijiste... Ya está, llegó el momento, hasta acá llegamos. ¿Contra quién era ese partido? Gales. Con Gales. Y ahí, por ahí los que te mirábamos en ese momento, sentimos, sí, bueno, a lo mejor llega hasta acá, pero se repone. Digamos, ¿cuándo un líder tiene que saber, es hasta acá, hay que seguir? No, claramente, a ver, estos chicos, imagínate. No hablo de tu caso concreto, pero digamos, ese ejemplo... Sí. Hay un momento que vos te das cuenta, hay un montón de síntomas que aparecen. Estaba claro que el mensaje ya no llegaba, y no por problemas. A ver, no hubo un solo problema. Yo siempre cuento que los jugadores lloraban más que nosotros cuando nos fuimos. Es una familia lo que logramos, son 9 años, una voz que vienen escuchando hace mucho tiempo. Y de pronto apareció la de Marito, que el gordo con su metodología que es un poco distinta. No, bueno, es un íntimo amigo, aparte de ser, y logró algo que nosotros ya no estábamos logrando, ¿no? Entonces, ahí yo me iba a retirar a fin de año pasado y que los chicos que estaban conmigo continúen, pero... Nos fue mal en la ventana de noviembre y digo, no puedo dejar el equipo así, voy a seguir un poco más. Pero después me di cuenta que ya el mensaje no llegaba, que hacía falta otra voz, otro mensaje, y creo que eso es lo que pasó y no es ningún drama. Pero no quiero ver la derrota, digo, quiero no, ver... No, por la derrota, el proyecto sigue, eso. Exactamente, el proyecto sigue, pero además el líder... Me parece que forma parte de la sabiduría y de la formación del líder, no saber hasta dónde, imaginás, cuándo... Yo empecé con este proyecto, desde abajo, con luchas duras. Porque nosotros cuando arrancamos teníamos Buenos Aires en contra, ¿no? No era poco, no era poca cosa. Y digamos que tanta lucha, tanto esfuerzo, tantos contratiempos para lograr lo poco que se va logrando, y de pronto vos no podés terminar siendo el palo de la rueda. Hay que dar un paso al costado. Cuando se arma un proyecto, se arma estructuras. No se arma un proyecto sobre las personas. Las personas van y vienen. Nosotros lo que consideramos es que vos tomás esto acá y lo tenés que dejar en un mejor lugar. Ahora Mario lo tomó, lo va a dejar en un mejor lugar seguramente. Vendrá otro, los ciclos y Daniel, pasan... ¿Vos preparás líderes políticos? No, para nada, no me gusta la política, ni me interesa para nada. Yo trato de ayudar desde mi experiencia, porque yo siempre les digo que todo lo que yo les cuento y no hagan esto es porque yo lo hice, y porque me equivoqué, más que nada por eso, ¿no? Esa experiencia vale, hay una referencia, siempre es importante para cortar caminos. Así que me dedico a preparar hoy entrenadores. Ayudar a los entrenadores, porque creo que ahí está la clave, y política cero. Daniel Urcade está con nosotros y hoy expone sobre liderazgo y trabajo en equipo. Gabriela, ¿hay lugar o ya no? La realidad es que cerramos los inscriptos a las más o menos 12 del mediodía, porque la capacidad del teatro son 498 personas. Y la prioridad la van a tener los inscriptos. Eso no quita que por ahí gente que se inscribió no vaya y quede espacio, pero no puedo garantizarle a alguien que escuchó ahora y quiere ir, que va a poder entrar. Teatro es muy estricto con el tema de la capacidad. Sí, no, obviamente. No se puede estar parado. Chicos, bueno, muchas gracias, bienvenido a la ciudad. No sé si ya habías venido en otro momento, pero no. De pasada, por un amigo que tiene un campo, pero nunca dentro de la ciudad, así que muy linda, le estaba comentando a Gaby. Grandes clubes, grandes entrenadores y grandes rugbyers tienen. Y sí, tienen a Rodri Bruno, y que jugó el otro día, titular, así que es un orgullo. No es solo del Potro de Tandil. Tenemos mucho. Gracias, Daniel, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, chicos. Gracias. Daniel Urcade, un lujo tenerlo acá, ¿eh? Y Gabriela Llorente, no menos lujo. Anfitriona y además que organiza todos estos encuentros impecables.